Bélgica. La Unión Europea critica la decisión de Nicaragua de poner fin a la labor de la misión de ONU Bruselas, F. La Unión Europea, UE, criticó este sábado la decisión del gobierno de Nicaragua de dar por concluido el trabajo de una misión de la ONU y apeló a la reanudación del diálogo para buscar una solución a la crisis que atraviesa el país. La decisión del gobierno de Nicaragua de suspender la presencia de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, va en contra del objetivo de rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos y de servir de justicia a las víctimas de la violencia, señala un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior. Brasil. El PT transforma la propaganda televisiva en una defensa de Lula. Sao Paulo, F. El veto judicial a la candidatura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, preso por corrupción, dio un nuevo vuelco a la carrera electoral de Brasil, que llegó el sábado a la televisión con los programas de los principales abanderados presidenciales. El Partido de los Trabajadores, PT, realizó una defensa de su máximo líder en el horario gratuito de televisión, aunque sin mostrar a Lula como candidato, después de que la justicia electoral de Brasil inhabilitara su candidatura en la madrugada de este sábado.